Buenas noches, bienvenidos al programa Cine en Blanco y Negro, que hoy les va a ofrecer la película Tener y no tener, dirigida por Howard Hawks en el año 1944. Según contaban las leyendas, eso que ahora se habla tanto, leyendas urbanas, según contaba la leyenda que corría por Hollywood en los años 50, Howard Hawks vio Casa Blanca y le gustó tanto que decidió hacerla de nuevo. Y para eso volvió a coger a Humphrey Bogart y una obra de Hemingway, una obra que no había tenido mucho éxito y que parece ser que no era de las que más le gustaba al maestro don Ernesto, pero es una película tan buena como Casablanca, una película irrepetible y una película realmente maravillosa, una película de aventuras, una película de amor, una película de amistad, una película que lo tenía todo y hoy día pasa por ser pues una de las joyas de la corona de Howard Hawks. Yo no sé, aquí está mi amigo Eduardo Torres Dulce, que es hawksiano y está haciendo un libro sobre Hawks, pero creo que junto con Scarface en el campo del cine de gángsters, Río Bravo en el western, yo creo que habría que situar a Tener y no tener en el mundo de la aventura. Muy buenas noches. Hola, José Luis, buenas noches. Completamente de acuerdo. Yo creo que has citado tres de las mejores películas de Hawks, un tipo que se movía como pez en el agua en todos los géneros cinematográficos, en un mundo de Hollywood tan codificado, hacía siempre películas extraordinariamente personales, y yo les diría a los espectadores que el que haya visto se relaje y disfrute simplemente fijándose en el juego de miradas que recorre la película, particularmente en las relaciones entre esos dos personajes que se enamoraron en la vida real, Slim y Steve, Humphrey Bogart y Lauren Bacall, y luego que se fijen en el extraordinario talento de Hawks para contar las cosas con extremada sencillez. Luego podemos hablar de la estructura, de los personajes, de lo que quedó a Hemingway, que quedó muy poquito en la propia película, pero simplemente que disfruten de una película en la que el talento del director más personal, más individualista y, por decirlo de alguna forma, más cinematográfico de todo Hollywood. Es imposible en la mayor parte de las películas de Hawks hablar de otra cosa que no sea estrictamente el cine, la ficción, porque era un tipo que todo vivía en un mundo de ensoñamiento y sus ideas sobre las mujeres, sobre los hombres, lo que él le hubiera gustado ser, en este caso la mujer que tenía al lado, que era Slim, ella le llamaba a él Steve y él a su mujer Slim, y ahí pasaron a los dos personajes, está presente en las películas, así que yo creo que es una ocasión para disfrutar de una magnífica película llena de reverberaciones y de callejones subterráneos, que luego podemos hablar de ellos. Víctor Arriba, buenas noches. ¿Qué tal, don José Luis? Buenas noches. ¿Mechero o cerillas? Después de ver esta película. Hombre, cerillas sin duda. Son un elemento indispensable en la película, ¿no? Bueno, yo, en la breve introducción que tenemos que hacer, os haría a los tres una pregunta, y es si alguna vez os ha picado una abeja muerta. Y lo digo porque hacía referencia, Eduardo, a la parte visual y a la parte de la puesta en escena de Hawks en esta película, la cámara a la altura de los ojos y todo lo demás, pero es una película de diálogos absolutamente fascinantes. Y es muy importante el destacar que la mayor parte de los grandes diálogos que han quedado para la historia, de las grandes frases y líneas de diálogo de esta película, son aportaciones del propio Hawks, de su mujer Slim, o aportaciones de los grandes guionistas que están detrás del guión, ¿no? De Jules Farthman y de William Faulkner. Creo que hay que destacar la parte visual, pero también la parte, de alguna forma, literaria, sobre todo teniendo en cuenta que la obra procede de Hemingway, ¿no? Creo que es la historia de un hombre individualista que sacrifica de alguna forma su pragmatismo ante la vida y su forma de ver la vida por una causa colectiva, y eso también creo que puede dar pie al diálogo luego. Muchas gracias. David Gistau, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a ver la película Tener y no tener, que cuidado que hay gente que no la ha podido ver. Eso es tener suerte, ¿eh? Ver por primera vez esta película, ¿no? Bueno, pues diles algo a esos que a lo mejor la van a ver por vez primera. Bueno, de entrada hay una anécdota que surge del inicio de esta película, que es que Hawks apostó con Hemingway a que era capaz de sacar una gran película de su peor libro o de su peor relato. Estoy de acuerdo en que es un mal relato el de Hemingway, porque de hecho es un refrito de sí mismo lo que hace Hemingway con el relato original. Y creo que de la película de Hemingway, y hablo de Hemingway porque me gusta mucho, hay un cierto ambiente hemingwayano, un almíbar hemingwayano que lo moja todo. Es las fotos de los boxeadores en la habitación del hotel donde vive Humphrey, es la pesca de altura. Hay un pequeño aroma hemingwayano en todo el libro, pero que luego en realidad, en toda la película, perdón, pero que luego en realidad no pasa de ahí. Esta es una de esas películas en las que te imaginas cualquier otro actor y puede ser un desastre. Sí, claro. O sea, esta película, en vez de Humphrey Bogart, pones a cualquier otro con menos carisma, y en vez de Lauren Bacall, pones a cualquier otra actriz, y probablemente no estaríamos hablando de una gran película, a pesar del guión, que estoy de acuerdo en que se nota mucho la mano de Faulkner y el ingenio que aporta Hawks.
Hawks además también aporta otra cosa que a mí me gusta mucho, que es un cierto ambiente, a pesar del Caribe, a pesar del ambiente de la Segunda Guerra Mundial, hay escenas, es un personaje de western, Humphrey Bogart. Humphrey Bogart es el jinete descreído que llega a una ciudad, no se quiere comprometer con sus problemas, es el jinete pálido, pero termina haciéndolo. Y eso es un personaje muy, muy, muy de western. Y luego, por supuesto, el paralelismo con Casablanca es enorme. Es en la Segunda Guerra Mundial contada desde un escenario periférico, una zona fronteriza donde pasa un poco todo tipo de gente por ahí y de la que es muy difícil salir limpio. Y se cruzan ese gran conflicto, se cruza con los conflictos íntimos, esos que en Casablanca decían que no le puede importar nada al resto del mundo, pero que en realidad se importan, y terminan chocando y cada uno sobrevive como puede. Es una gran película por muchos motivos, pero insisto, para mí es una gran película que podría haber salido muy mal. Claro, bueno, eso es el riesgo. Ten en cuenta que en la novela de Hemingway, Steve está casado y todo, es otro personaje, no tiene nada que ver con este tipo desarraigado. Yo creo que aquí, aunque parezca un sacrilegio, pero bueno, a estas horas puede... Yo creo que es uno de los mejores trabajos de William Faulkner en toda su carrera. Yo creo que es que hay películas de Faulkner que son mejores que muchos libros suyos, aunque esto parezca un sacrilegio. Pero en concreto, la visión que da de la novela de Hemingway, en donde él, que es un escritor del tamaño de Hemingway, y no le importa trabajar en ese material, dice, bueno, pues vamos a hacer una historia. La historia, bueno, es maravillosa, pero sobre todo creo que el sentido de la amistad y Bogart pateando esa Martinica de cartón piedra que está hecho en la Warner, transmite algo que ya es muy difícil de entender en el cine de hoy. Transmite como una especie de fisonomía de la realidad, donde la gente cuando se mueve de verdad, ya verán ustedes al final de la película un movimiento de caderas que hace Lorin Bacall. Y luego, claro, lo que le ha venido muy bien a la historia es que durante el rodaje se enamoraron, y luego, como saben ustedes, se casaron, y hay un momento de que fíjense en las miradas de ellos, cuando él le dice a ella, oye, hay algo a mi alrededor, fíjate bien. Y ella camina alrededor de Bogart y Bogart la mira, eso está cogido por una cámara y eso sí que es realismo crítico. Bueno, pues con todos ustedes, una joya del cine de antes o del cine de siempre. Tener y no tener, de Howard Hawks.